para poder interactuar y que pueda ser una clase pues mucho más cercana a vosotros. Yo le he preguntado a Alfonso por vosotros, cuando veníamos siempre me gusta antes saber un poco vuestro perfil, me alegro muchísimo que tengáis un perfil que lleváis ya, metados en todo lo que es formaros en el ámbito de ciencias del deporte y de actividad física, pienso que esto es positivo, y aun cuando creo que es en el ámbito diría fisiológico, en donde posiblemente más hayáis trabajado, yo creo que con esta metodología vais a poder descubrir todo un mundo de posibilidades. Un mundo de posibilidades muy amplio que se os va a abrir y que, evidentemente, os va a facilitar muchísimo lo que se puede llegar a hacer. Como resulta de que Alfonso me ha dicho que ya os explicó unas cosas básicas, yo haré ahora una muy rápida presentación solo para situaros, para después ya partir directamente a partir del registro. ¿De acuerdo? Pero una muy rápida presentación solo para que tengáis como las primeras ideas muy, muy claras. Vamos a ver, de forma muy rápida. Aquí tenemos la metodología observacional colocada dentro de un panorama que es amplio y que abarcaría todas las ciencias sociales y las ciencias del deporte podrían estar perfectamente cuadradas dentro de lo que se quiere hacer las ciencias sociales. Solo dos o tres pinceladas para que esta diapositiva os ayude, diría, a fijar ideas. Y por supuesto, me preguntáis de cualquier cosa que diga, que pensáis que no acabáis de entender bien, o que queréis más aclaración, o que ponga más ejemplo. Vamos a ver, el hecho de que se distribuyan de esta forma las metodologías, todo tendrá que ver con esta palabrita, control interno, que es esta especie de corredera que veis en la parte superior. Y que la metodología observacional, como veis, está en un grado bajo. Control interno querrá decir la medida en que nosotros, como profesionales o como investigadores, vamos a incidir sobre los deportistas, practicantes, sobre los participantes en un estudio. En principio se supone que tanto si trabajáis con deportistas, a profesionales, sean de alto rendimiento o no lo sean, o con chavales, o con alevines, o con juveniles, quien sea que se está formando, formará parte de su actividad diaria. O de su actividad continuada. No vais a colocarlos, digo entre comillas, algo así como en un laboratorio, como en un plato de televisión. No, no. Eso lo que implicaría trabajar con un grado más elevado de control interno. Solo un detalle que añado aquí. Cuando nosotros lo que hacemos es preguntar algo a las personas o pedirles algo, en una entrevista les preguntamos, en un cuestionario les pedimos que nos contesten algo, en una prueba sociológica igual, en un test igual, entonces ya no es grado bajo de control interno, entonces ya es grado medio de control interno. Porque si yo a alguien le pregunto, digo, a ver, explícame cómo son tus entrenamientos, dime cuántas horas entrenas, lógicamente no me contestará, hoy vaya a ver, tendrá que modificar la espontaneidad de lo que pudiese decir en una charla de café, para ajustarse a lo que le estoy preguntando. Luego, todo este tipo de casos ya pertenecerían a un grado medio y, por lo tanto, a la metodología selectiva. Por tanto, aquí se encontrarían todos aquellos estudios a partir de entrevistas, cuestionarios, test, informes, etcétera, etcétera. Entonces, cruzando, como veis, la metodología observacional y la selectiva, he colocado esta etiqueta roja que veis ahí, que no responde a esta estructura de control interno, pero que se solapa con ellas. Porque hoy día, y cada vez más, hay muchísimos autores en muchos ámbitos que se discuten, pero esto es cualitativo, esto es cuantitativo, y muchas veces han habido ahí debates, pues no siempre fructíferos. Entonces, lo que quería que os quedase muy claro desde el comienzo es que en metodología observacional vamos a trabajar en un proceso en que la primera parte del proceso va a ser cualitativo, pero que el mismo proceso nos va a llevar a trabajar cuantitativamente la segunda etapa. Esto os lo digo ahora porque hay esta etiqueta inicial, pero dentro de un momento de esta visión rápida que haré ahora al empezar, ya veréis que he puesto una diapositiva que estrictamente se centra en ello. Y os aclararé todas las dudas sobre este tema que os interese. Por lo tanto, yo paso de ahí, voy a ir siguiendo para ir avanzando y me quedo también aquí para un detalle que querría que lo tuvieseis muy presente. En metodología observacional, tradicionalmente,
Resulta que hemos estado trabajando en dos vertientes, la vertiente de observación directa y la de observación indirecta. En el ámbito vuestro es más frecuente la observación directa, pues porque estamos trabajando con comportamiento humano, comportamiento humano que somos capaces de percibirlo directamente y que después nos ayudaremos mediante grabaciones normalmente videográficas y que nos van a permitir el poder trabajar con todo el detalle necesario, pues con aquellas imágenes pues para estudiar pues, de qué forma son las acciones que se plantean, para estudiar cómo podemos delimitar los aspectos que configuran una determinada estrategia en un deporte, etc. Pero, para que lo sepáis, no solo existe la observación directa, existe también la observación indirecta, que se basa en trabajar con textos o conducta transformable en texto. Y os lo aclaro mínimamente. Imaginaros un entrenador, y algún amigo en este sentido, que hasta los periódicos lo han recogido, que toma determinadas notas o que prepara una especie, como de ella diría, no diario, pero quizá como de su propia visión sobre lo que ocurre en cada partido o en cada sesión de entrenamiento. Y que en este caso ese entrenador escribiera lo que sea, pero que genera algo a nivel documentado. Este material también sería tratable, pero desde la observación indirecta. Pero todavía habría otro caso tratable desde la observación indirecta. Si lo que quisiéramos fuese estudiar una reunión que pueda hacer, una reunión, un encuentro, como lo llaméis, que pueda hacer el entrenador con sus jugadores, preparando un partido, por ejemplo, o haciendo los comentarios y análisis de un partido cuando acaba. Esto es conducta oral. ¿Está logrando? No es la entrevista típica que os decía hace un momento, yo voy a entrevistarte, forma parte de su trabajo. Entonces, esta conducta oral es la que da lugar a ser tratada desde la observación indirecta. Sea porque, que ahora se abrirían dos opciones, sea porque alguien, y esto diría ya cada vez se hace menos, lo transcribiera, digo cada vez se hace menos, pues supondría mucho trabajo, o sea porque ya directamente, tal como quedaría grabada, y ahora no haría ni siquiera falta grabación videográfica, aunque siempre será mejor, bastaría grabación magnetofónica en este caso, después directamente se puede trabajar con un programa concreto, con las TIC, se puede trabajar directamente analizando toda esta discusión de las preparatorias. ¿Por qué? Porque en este caso igualmente estamos trabajando con comportamiento espontáneo, en un contexto no artificial, y eso es lo que caracteriza el bajo grado de control interno de la metodología observacional. ¿Queda clara la cuestión? Sigo avanzando más para irme más allá. Aquí, para que tengáis la perspectiva de conjunto, aunque después lo voy a colocar de forma más estilizada, con menos palabras, para que tengáis algo así como la hoja de ruta, aquí lo que yo quería era que os quedase muy claro que estas cuatro banderolas que veis ahí siempre van a ser las cuatro grandes etapas de cualquier estudio, cualquier proceso de investigación, siempre, absolutamente siempre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en observación sistemática? Una vez ha tenido lugar la observación pasiva, muy importante, preparar el estudio a partir de, yo diría, hacer como unos ensayos previos, esto es importantísima, esta observación pasiva inicial. En otras metodologías, no en esta, se le llama estudio piloto. En esta metodología se le llama simplemente observación pasiva, pero va a ser básico porque implicará que quien va a hacer el estudio estará horas, ahora os diré cómo esto aproximadamente se puede, comillas de incluso medir, estará horas donde sea, al lado de la piscina, en la cancha de baloncesto, en el campo de fútbol, pero estará aquellas horas como situándose en el día a día, en el contexto habitual, para que con todo este bagaje de información pueda después tomar decisiones pertinentes, ajustadas a las que van a necesitarse en el estudio. Pensad que la metodología observacional, imaginadla, como una cara y cruz de una moneda. Prefiero deciroslo ahora desde el comienzo. Voy a deciros cuál es la cara, lado agradable, pero cuál es la cruz, lado difícil. La cara de esta moneda.
es que es una metodología muy flexible, muy adaptativa. La podremos utilizar en el ámbito vuestro, en que trabajamos a un comportamiento perceptible, prácticamente en todos los deportes y situaciones. Entonces, la cara abre las posibilidades que tiene. Pero tiene una cruz, y esta cruz la tenemos que soportar. La cruz que va a tener es que es una metodología muy rigurosa. Y ser rigurosa, ¿qué querrá decir? Querrá decir pues, que nos tendremos que disciplinar y ajustar a lo que nos va a marcar pues, el propio método científico. Método científico propio adaptado para esta metodología. Pues por este motivo, como tendremos después que dejar muchas decisiones planificadas, porque es una metodología que nunca se puede basar en la improvisación, nunca, por esto es tan importante esta etapa previa, que es precientífica todavía, de la observación pasiva. Y, si me, y os he dicho que os diría algo sobre cómo se podría cuantificar el tiempo dedicado a observación pasiva. Yo os digo lo que está prácticamente, si no consensuado, con una muy amplia mayoría a nivel de todo el mundo. Pero también os diré la horquilla que deja, cómo esta horquilla se cubriría. Lo que está prácticamente consensuado, o al menos amplísima mayoría, es que una vez hemos planteado un estudio que podrá durar un año, medio año, dos años, tres meses, dependerá de la calidad del estudio, la fase pasiva se considera que lo adecuado sería siempre dedicarle entre un quinto y un tercio del tiempo total con el que se planifica aquel estudio. Entre un quinto y un tercio. Pero me diréis, ¿esto es una horquilla amplia? Claro. En esta horquilla, entre un quinto, que es un 20%, y un tercio, que es un 33%, ¿de qué dependerá cómo ajustemos esta horquilla? Pues dependerá de dos cosas. Dependerá, en primer lugar, de la propia complejidad de nuestro estudio. No va a ser lo mismo realizar estudios más básicos, más simples, que realizar un estudio de una elevadísima complejidad. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, dependerá de la propia, yo diría, formación del observador. Un observador que está muy formado, pues necesitará esta fase previa, pero menos tiempo, un observador más novel, lógicamente, necesitará más. Todo digo para que tengáis un cierto dimensional. ¿De acuerdo? Pues bien, sigo otra vez saltando unas cuantas diapositivas para que acabéis de tener esta visión general y después nosotros ya empecemos a partir de donde veremos ahora. Esta es una diapositiva que, como veis, equivale a la que os mostré hace un momento, que había aquellas cuatro banderolas, pero aquí colocado de una forma más estilizada. Esta es la que tomaré hoy como, iba a decir, como hoja de ruta. Le he añadido en esta, no la he añadido en las demás, pero le he añadido en esta para que veáis la correspondencia, como cada una de las cuatro banderolas que antes veíais en la otra, que era la delimitación del problema, recogida de datos, optimización, análisis de datos y la interpretación de resultados, lo he añadido al lado para que veáis la correspondencia. ¿De acuerdo? Entonces, yo sé que el primer bloque lo tenéis ya visto, estudiado, solo haré muy breve referencia también como ahora refrescar conceptos, para después ya empezar a dedicarme directamente a partir del mes. Es así, ¿no, Alfonso? Pues me dijiste que lo que ellos conocen es lo que correspondería al primer bloque, pero el primer bloque solo os hago un recordatorio muy breve. ¿Entendido? Bien, aquí dejadme solamente que os diga que cuando antes me refería a esta, yo diría, doble visión de la metodología observacional con metodología cualitativa o cuantitativa, aquí es donde podéis ver cómo esto está más materializado. Es todo un proceso que la primera parte del proceso es primera parte que es claramente cualitativa. Tanto si registramos de forma descriptiva como codificada, que da igual, porque si yo pongo un código A o le pongo gol o le pongo el código que sea, no deja de ser una etiqueta con una palabra, un concepto. Tanto es algo que es cualitativo. Y aunque codifique con cifras, y una conducta lo codifique con 1, otra con 2, otra con 3 y otra con 4, la conducta 4 para nada será el doble de la conducta que codifique con 2. Quiero decir, no dejarán más que de ser puras etiquetas. Por lo tanto, la primera parte del proceso va a ser cualitativa. Pero a partir de determinado momento que después veremos, si me permitís que vaya atrás, diría a partir de este punto
que dice obtención de parámetros, hasta aquí es todo cualitativo. Este es el punto que estaría justo en la cúspide de esta diapositiva siguiente, estaríamos ahí. Y a partir de aquí es donde empieza ya toda la vertiente de la segunda parte del proceso hasta haber terminado el análisis de datos, en que es claramente cualitativo. He puesto aquí algunos ejemplos de diferentes muestras de resultados obtenidos, pero que el punto inicial era como este, era hipotético. Cuando hayamos llegado al análisis de datos, revolvemos a lo cualitativo, porque evidentemente al final la interpretación de resultados nos llevará de nuevo al problema deportivo, al problema que es el que sustantivamente nos interesa, y por lo tanto es como se cerraría este circuito. Aquí os lo he puesto deslizado por etapas, como os había dicho, obtención de parámetros, que estaba en este punto de inflexión. Y esta es la que es esta hoja de ruta que os he dicho, por lo tanto yo ahora los dos primeros apartados los pasaré también solo de puntillas, como he hecho hasta ahora, para que ya empecemos por registro. Vamos a ver, objetivos. Solamente deciros que siempre estas seis decisiones se deberán cumplir. Entiendo que esto ya lo habéis visto, por lo tanto no entro en ello, pero sí os recuerdo mucho, 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 mucho que de verdad cada una de estas decisiones la llevéis a cabo. Que llevéis a cabo la primera, acotando muy bien los objetivos. Todo el esfuerzo que hagáis para acotarlos es poco. Es lo que más cuesta a quien está aprendiendo cualquier metodología. Acotarlo bien. Acotar muy bien los objetivos. En segundo lugar, planteando todo lo que sería un cronograma, un calendario del proceso, en donde esta observación pasiva es la que ya os he dicho que siempre tendría entre una duración entre el quinto y el tercio del tiempo total dedicado.